Bueno, a ver, espérate. Attack left lane. Unfortunate, to say the least. Oye, la aracne esta, tío. Bravo. El pavo ha ido. Le ha robado el puto bufo y se ha quedado tranquilo, tío. Joder, estoy tripping, ¿eh? O sea, ta, literal, le acaba de joder la vida. Imagínate que no fuera un Kuchulain, ¿sabes? Imagínate que fuera un tigre, tío. Dios. Pobre chaval. Oh, fuck. Tío, una cosa, tío. ¿Cuánto tarda esta mierda en pillar el... el uno, tío? Si me tira la shard y todo, joder. Cago en los muertos. Por jugar autopilot, tío. Qué asco, tío. Además ha sido justo cuando los he muteado. A lo mejor me han dicho, a lo mejor no. Pero vamos, culpa mía por jugar como un... por jugar como un puto imbécil. Estaba pensando en otra cosa de ella. Vamos, sí le saco pasta. Porque la verdad que le ha jodido la vida, pero... Qué raro, ¿cómo no se lo ha robado? Era mejor la skin quemada. Va por días, supongo. Va por días. Evitarme aquí, que todavía me casca el Tsukuyomi o algo. Joder, qué asco, tío. A ver si tiene rango ese uno, ¿no? A ver. A ver si puedo baitar al Tsukuyomi o algo. No va a venir. Ah, tío. Me da un poquillo. Muy buena ulti en Uva, la verdad. Ha venido huge. Bueno, vamos a pillar ya full breastplate y el cáliz. Es que a ver cambios en el meta, en la sola en el meta de mañana. En el meta de mañana. Ah, en el parche. Digo. Sí, sí, está claro que sí.
Te curo con las habilidades. Con el nuevo Gladys, sí. Está muy bien. Gladys antiguo. Para el que haya entrado nuevo, pues no sabrá lo que es, pero ha sido el mejor ítem de Warriors durante... Bueno, desde que lo sacaron. ¡Ay! A ver si no me invade este tío. Anyone, and I mean anyone. Voy a ver la de esta bug porque con el antiguo Gladys se cura con los básicos del 1. Sí, eso es tabú, evidentemente. Eso también lo hacía antes y lo tuvieron que cambiar. Le pondrán solo que se cure con uno. Vaya. Qué guay. Que Arthur y Erland van a ser Batman y Robin en el meta. A ver, Erland está muy bien el cambio de vuelta al knock-up, pero Arturo va a ser indiscutiblemente el mejor solo. Julio, yo con Dan, muchas gracias por 38, brother. Mucho guapo por aquí, pero en especial uno llamado Monchito Julio 69. Besito TQM, Julito. Muchas gracias, brother, por ese tier 1, tío. Voy a chilear un poco. Ok. Vámonos. No hablamos de la búsqueda de daño que le han subido a Chuck. Chuck va a estar muy bien también, pero vamos. Sí, supongo que te podrás hacer el chat con... con el Gladys este. Puede ser una buena opción. Vale, bien, un baiteo. Mañana habrá streaming antes de España-Francia. Sí, sí. O sea, ahora va a haber streaming ya siempre. Lo que pasa es que ha habido partidos a las 6 y tal. Que quería ver. Y por eso he estado terminando antes. Pero es a las 9, así que empezaré eso. Entre las 2 y las 3. Y terminaré entre... Oh, tienda. ¡No! Me cago en... ¿Estará mi tienda ahí? Ah, lo miro. Jodiendo a Jesús, nada defendiendo a la tortuga. Picha, pero si Mbappé no está haciendo nada, cabrón. El que no confíe en Jesús Navas se puede ir de streaming. Quiero a la gente confiando hasta en Morata, tío. Con eso te digo todo. No, mi tienda no está aquí. Genial. ¿Por qué no está mi tienda aquí, tío? No me voy a ir, pero no confío. Ah, puedo quedar aquí porque me va a quedar igualmente así. Bueno, vamos para allá. Me has comparado los que defendían en Portugal con Navas y Lamine. Hostia, la que me zumbo yo es a la Jingwei, tú.
Yo, Brago, muchas gracias por esos 6, bro, y muchas gracias por el Prime. Es imposible, loco. Tío, sinceramente. Buenas, Julio. Mbappé me lo paso por el culo, tío. España, muchísimo, muchísimo mejor. Sí que es cierto que en cualquier momento nos puede hacer la que le hizo Argentina en el Mundial, pero a lo mejor puede poner a Cafú por la izquierda, o sea, por la derecha, en vez de jugar en el zurdo, pero vamos. Yo qué sé. España juega bien, Francia no, pero bueno. No es que Francia no juegue bien, es que Francia no juega. Yo no he visto a Francia jugar al fútbol. O sea, a Francia le he visto, sí, pasarse el balón entre ellos, tal, alguna que otra contra, muy bien. Han metido 0 goles. Bueno, mentira, penalti. Una ha sido el penalti. ¿Has visto la Copa América? Sí, estuve más o menos viendo el partido de Uruguay-Brasil, luego me quedé dormido. Y luego vi que... Y yo, entrada criminal, De Uruguay, tío. Eso es cárcel, para mí eso es cárcel. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Y luego vi que eliminaron a Brasil en tanda. Brasil, tío. He visto también... He visto que Endrick ha dado 2 pases. Y los dos han sido... Bueno, uno ha sido el primero. Y el otro ha sido también otro de por ahí en el centro del campo. La verdad que eso me ha hecho bastante gracia. No le vi jugar en todo el partido. Y también me dio mucha pena, tío, en la tanda de penaltis. Kyo, ¿cómo vas a dejar al entrenador fuera, tío? ¿Pero qué coño, tío? He blinqueado porque quería mi stack. No te lo voy a negar. No sé si puedo baitearme. Voy a ver el binding mejor. ¿Soy un mágico? Me cago en... Bueno, por nada, bicho. Un forge. Una putada. Oye, como pela mi Aracne, ¿no? Vale, pues no me voy a hacer entonces el Onis. Siendo una araña con Fatalis, no lleva. Hombre, el efecto del 3 yo creo que dura bastante más que las telarañas, ¿no? And I mean anyone can take a bite of you out of nowhere. No, mi Kusen va troleado, tío. Se va a morir también. El cabrón capaz era de tirar a Aegis también, O sea, a Beach, pero no.
Tío, nadie daba un duro por la Aracne, ¿eh, señores? Tío, deja de ultar al aire, por favor. Yo intuyo que este tío... ¡Uy, Dios mío! Iba a decir, este tío estará siendo... gankeado. O más bien me están gankeando a mí. Pero no se te vea. No. Dale. Qué mal lo he jugado, tío, era free kill, joder. En fin. Da igual. Da igual los top solos que te diga ahora, porque en dos o tres días se va a cambiar. Pero vamos, yo te voy a ir diciendo que Arturo va a estar OP o Siri siempre está OP. Y a lo mejor Erlan vuelve a solo, quién sabe. No creo. Jugará más de jungla, yo creo, pero... siempre cabe la posibilidad. Yo lo voy a probar, la verdad. Pero bueno, no creo que sea el mejor. Pick. Bien. Dos stacks. Ah, no, solo uno. Poco se habla, tío, de que... Yes, right. De que no tienen ellos la puta tier 2. No es que no tengan tier 1, es que no tienen tier 2. ¿Qué está pasando este game? ¿Quieres jugar, Miguel, ahora? Puedo echar un par. Ah, huge. Pues ahora le damos. Me echaré una más en Twitch y luego cambiamos aquí. Así que quiero ver a todo el mundo activo. Le da una velona con Silvano en la solo, ¿qué opinas? Que esa velona tiene que ser mala de cojones. Pues me ha tirado la torre este cabrón. Bueno, empieza la rotation. He tenido el nivel 20 muy, muy rápido, tío. Puta Rang está cuqueando, ¿eh? Va como Terminator por el mapa. Vamos a ver si me cargo unos stacks con la Persephone, que está muerta. Tengo que rotar para allá, voy a matar a la medusa. My name is my name.
forzado el ultiador. ¿Ha sido ultiador, no? ¿O no? Sí. Este speed me está jodiendo la vida. Espero haberlo matado dentro. Oh, pensaba que le daba for sure. Un forge, un forge. Hostia, está siendo medio rarete este game, ¿no? Demasiado bien todo. Vamos a robar. Free kill, pégale, cabrón. Ya no. La gente que no timea los cooldowns me cae fatal, tío. Pero bueno. No querría arriesgarse ya. Vamos a chilear, vamos a pillar el... ¿Qué pillo, tío? Un boy chill voy a pillar. Vamos a hacer el piro con ese tío. ¿Dónde está el mágico de la capa? ¿Qué hago, tío? Si está dando el furbo, tío. No me he empanado, tío, de que había más que un mágico. Así es la vida a veces, tío. Dame esto, vamos a hacer el fire, de hecho, ya. Espérate que el arácnido se va a hacer el héroe. Muy bien. A ver si me puedo cascar algún stack con ese tío. Nope. Decime, por favor, ¿cuándo es conveniente subirte al máximo el TP? Nunca. Que se suba solo. No es worth. Qué mal. Vale. Enfermo, tío. Bueno, vamos a finalizar ya, I guess. Que lo traiga, que lo traiga.
coño. ¿Y este dónde ha salido? Oh, no. Vale, bien, bien, bien. Buen game, buen game, buen game.